señor Juan Vicente Córdoba, 50 años de Humanae Vitae, una encíclica controvertida pero también profética. Pues nada menos, la valentía, el arrojo y la coherencia del Papa Pablo VI, este hombre grande que en medio de la convulsión y de todas las presiones que había para que la Iglesia cediera y tuviera un campo abierto a acabar con la vida desde la concepción, con todo lo que implica anticoncepción y algunos métodos abortivos y todo esto, el Papa, sin temores, con mucho respeto, dignidad, coherencia y al mismo tiempo con temor y temblor, porque esto no era fácil, lanza la encíclica Humanae Vitae para defender y proclamar la vida, más que defender, proclamar la vida desde la concepción hasta la muerte natural que Dios nos ha dado. Profunda, gran magisterio de la Iglesia y que todavía a los 50 años nos sigue dando los derroteros y pautas para poder proclamar la vida y defender la vida. Monseñor, pero también es cierto que más que todo en esta época se ve mucho, mucho el uso de los anticonceptivos, el aborto. O sea, ¿cuál es el llamado de la Iglesia en los tiempos de hoy? Pues estamos en una época de cambio en donde está en crisis la sociedad porque estamos cambiando de la edad moderna a una nueva edad que se llama la posmoderna. Y en este siglo bisagra, que es siglo de cambio y de engranaje, hay convulsión, hay pérdida de Dios, individualismo, relativismo moral y ético. Y entran todos los valores en jaque, y no solo en jaque, sino en mate. Entonces, la Iglesia tiene que, con mucha humildad, pero al mismo tiempo con mucha contundencia, presentar los valores del Evangelio, no a manera de una discusión y polémica que traiga división y heridas, sino a manera de la proclamación del esplendor de la verdad. La verdad se presenta con humildad, pero con una claridad absoluta para que quienes estén en este momento divagando en un siglo, en un momento de la historia de dificultad, de ambigüedad, de zozobra y de incertidumbre, encontremos rieles, derroteros claros que nos da la Iglesia. Y el magisterio de la Iglesia tiene, y tenemos, Papa y obispos, esa responsabilidad, ir marcando el norte, el objetivo. Y aunque sea difícil vivirlo por las convulsiones de la época, tener clara el objetivo, tener claro hacia dónde vamos. Cuando se tiene claro hacia dónde vamos, no importa el subir y bajar, idas y venidas, avances y retrocesos del camino, pero hay claro el ideal. ¿Qué decirle a esas parejas que de pronto están pensando en fundar, en crear una familia? Primero, que los felicitamos por querer hacer familia. Hoy la familia también está en jaque y en mate, pero el familia es nada menos que la hechura de la misma familia divina, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se plasma en la familia de San José, la Virgen, y el Niño Jesús, la Sagrada Familia. Acabar la familia es acabar la célula primordial de la sociedad, es desmembrar totalmente el articulado de una sociedad que se construye sobre la base del equilibrio psicológico, emocional, afectivo, espiritual y físico del niño, del infante, del adolescente, que con seguridad, cimentando y hundiendo raíces en el amor de un padre y una madre, con la gracia de Dios, va poco a poco descuajando de sí todo lo que son los ataques a los valores, y va formando una personalidad recia y robusta que le permita el día de mañana afrontar la sociedad, los derroteros de la misma. Para esto la familia es clave desde la psicología, desde la ciencia y por supuesto desde la espiritualidad. Quieren acabarla por muchas razones, porque hay un libre pensamiento hoy de afirmación del ser humano ante la negación de Dios, que lleva al hombre a enloquecerse y a embrutecerse por creerse Dios. Y como diríamos, parafraseando a la esposa de Tomás Cipriano Mosquera, que decía que su esposo en el poder era como un mico en un pesebre, el hombre sin Dios actúa como un mico en un pesebre, acaba con todo, es un caos total. Entonces, nosotros tenemos en este momento, proclamamos la familia, la vida, y con la familia y la vida construimos una sociedad. No nos preocupemos, les digo a la gente que está sufriendo y desesperados, ¿qué está pasando? Estas son oleadas que pasan. Dios nunca pasa, solo Dios basta, como diría Santa Teresa.
Bueno, Monseñor, ya por último, entonces acoger también a esos hijos, a esas nuevas vidas y también volver a esos métodos naturales. El método natural es una maravilla. En este momento la Fundación Creighton de Estados Unidos está promocionando esta enseñanza de los métodos naturales, que son absolutamente científicos y seguros, con una afinidad maravillosa. En este momento ha llegado hasta lo más profundo la ciencia de las trompas de Falopio, donde se realiza el maravilloso encuentro del espermatozoide y el óvulo, para que el ser humano, con métodos naturales, en el amor de los esposos y en el seno de una concordia familiar con la ley de Dios, puedan tener los hijos que puedan tener de acuerdo a la ley natural. Y esa naturaleza es absolutamente médica. Dicen, no, porque yo he intentado esos métodos, pero fracasaron. Fueron métodos que no se habían afinado del todo. Hoy la ciencia nos permite, con una maravillosa certeza, que las parejas puedan hacer una planificación natural y, como la palabra natural lo dice, sin entorpecer el ritmo natural de un hombre y una mujer, y sobre todo la salud y el respeto a la vida. Volver a la encíclica, a la verdad de la encíclica hace 50 años. Volver a la encíclica, que fue una gracia de Dios, un kairos, un momento salvífico para la Iglesia, y una valentía del beato Juan Pablo VI, que pronto será canonizado. Así es, gracias, Monseñor. Con mucho gusto, a ustedes, gracias.